vamos a hablar acerca de una campaña, una feria que se va a desarrollar en la ciudad de El Alto mañana, en la que lo que se busca es promover valores a través de esta feria. Es una feria por una educación inclusiva y no discriminatoria. Para hablar de este tema está junto a nosotros la profesora Virginia Benito Cuti. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Buenos Gracias días. Por estar junto a nosotros. Por la invitación también. Muy bien, hablemos acerca de lo que vamos a ver mañana en la Alcaldía Quemada, en la ciudad del Alto. Muchas gracias por la invitación, a agradecer al canal Javier Ayala. Y aquí estamos saludando a la gente, audiencia, ¿no?, que nos escucha en todo Bolivia, ¿no?, y en el exterior. Justamente yo estoy representando, soy técnica de la institución CEDIMA, que es Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara CEDIMA. Es una organización que apoya a la mujer y a la juventud, haciendo diferentes actividades, con el cual mañana queremos mostrar con una feria educativa de sensibilización de la educación inclusiva, no discriminatoria. ¿De qué se va a tratar esta feria? CEDIMA tiene 30 años de vida. En ese transcurso ha formado a mujeres de área rural en liderazgo social y de derechos. Y ahora, este año, hemos implementado lo que es en áreas técnicas. ¿Cómo se llama esto? Artesanía textiles. Y la otra es manejo de computación, pero a mujeres de área rural. ¿Por qué, profesora, es tan importante poder empoderar a las mujeres del área rural de nuestro país, específicamente de esta zona, para en estos temas, en temas de liderazgo social, ahora en temas de computación, en temas de incluirlas en lo que es la tecnificación de los textiles, por ejemplo? Hay una necesidad, ¿no?, que las mujeres siempre estamos relegadas en áreas rurales, no podemos salir fácilmente a las ciudades y nos quedamos en la casa, ¿no? Entonces, por eso se ha hecho este proyecto. Por ejemplo, para que las mujeres ya no tengan miedo al expresarse, que participen en las reuniones, que sean parte de la sociedad, ¿no?, que manejen grupos, todo eso. Pero no simplemente es eso, sino también la mujer necesita para que ellas sobresalgan en su vivir, o sea, en su familia, necesita algo, ¿no?, recurso económico. Entonces, por eso se está implementando áreas técnicas como es artesanía. Entonces, a través de eso, están aprendiendo, por ejemplo, cómo se debe... A ver, ¿qué tenemos por acá? Cómo se debe seleccionar, por ejemplo, la fibra de lana, de oveja, puede ser de llama, también mostrar. Puede ser de vicuña, todo eso, ¿no? Entonces, se clasifica y qué lugar... es para cada prenda, ¿no? Entonces, de esa forma se selecciona la fibra. Y después aquí aprenderemos un poquito, aprovechando que la tenemos a usted acá, vamos a aprender un poquito acerca de estos tipos de lana. Estos son lanas de oveja. De oveja. Entonces, ¿esta de qué lugar sería la que dice primero? La primera es el lugar de la espalda, de las costillas por ese lado, y que es finita, ¿no? O sea, esa es la... más sí, finita. La más finita, donde se puede utilizar para mantas y también para chompas. Ah, muy bien. Y esta, la espalda, es la de segunda, dice acá. Sí, sí, la segunda, lo mismo, sirve también para eso. Para la espalda, para las chompas y para otras prendas más, ¿no? Muy bien, por acá tenemos a... Eso es de pierna, que sirve para la bayeta, puede hacerse bayeta, para hacerse pollera, pantalones, sacos, todo. Ah, ok, para tejidos más gruesitos. Porque es más largo y tiene que ser durable y solamente va por una hebra. Ah, muy bien. ¿Por acá tenemos? La gruesa, eso también sirve para cama y también para chompa, ¿no? Bien, entonces ustedes capacitan a quienes participan de estos cursos acerca de, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que capacitan. Claro, claro. Enseñamos, por ejemplo, antes no lo hacíamos de esa forma, pero ahora lo enseñamos qué parte puede ir para una prenda específica. Y también de eso ya se hila, después se torcela y se lava ya para el teñido, que es natural. Estos son los teñidos naturales. Ah, bien. Entonces, esta ya es la lana ya procesada. Ya procesada y teñida. Esto también aprenden. Aprenden. Hacer. Sí. Tenemos, por ejemplo, en artesanía, por módulos.
Y el primero es tejido básico, en lo que aprenden a hacer los puntos, ¿no? Aprenden el empiezo, después con los puntos y luego, ¿cómo se llama esto? Y después es el otro módulo que hacen los teñidos. Entonces, de esa forma se va avanzando hasta llegar a prendas más grandes. Y aquí es un álbum también de tejidos que han hecho las hermanas, ¿no? De esa forma se inicia. Aquí vamos mostrando. Se inicia y después ya se llega a unas prendas grandes donde ya se puede aplicar los puntos que han aprendido las hermanas en chompas como para varones, de mujeres, para jóvenes, para niños, para todo. Y también se aplica lo que es la máquina industrial, se puede decir, o manual, sí. que también ayuda a hacer rápidamente las prendas, ¿no? Entonces, de esa forma se desarrolla este curso de artesanía. Es decir, las mujeres que han participado y que mañana van a estar exponiendo, están presentes en toda la cadena productiva, es decir, desde que van a seleccionar la lana en su estado natural, uh-huh. van a hilarlo, van a teñirlo y van a también tejerlo. Claro, de esa forma se está haciendo y eso van a demostrar mañana, que es que se va a llevar la feria en Alcaldía Quemada, en el Alto, a partir de las 9, y quisiera invitar a todos los oyentes que ven, quisiera que vengan ahí a participar, a ver. Profesora, ¿tiene más o menos un número estimado de cuántas mujeres en estos 30 años de CEDIMA se han formado política, socialmente y ahora con esta nueva implementación que son esos talleres? Haciendo un cálculo. Sí, en ese transcurso de los años que ha pasado, tenemos más de 5.000 mujeres que se han formado en liderazgo social y derechos, y tenemos más de, ¿cómo se dice? Directos sería, ¿no? Que hemos dado. Y hay indirectos porque las hermanas lideresas, por ejemplo, cuando hacen los cursos de liderazgo, que conforma casi un año, 7 meses, 7 módulos, cada mes se lleva un módulo. Y como su trabajo práctico de ellas es hacer réplicas en sus comunidades. Entonces también llegan a diferentes espacios, ¿no? Como se dice, a los varones, a los jóvenes, las mismas hermanas, donde ellos fortalecen su conocimiento, porque si aprendes nomás en el aula, no lo ejerces, pues ahí nomás se queda, pero cuando ellas exponen, también enseñamos la metodología de elaboración de materiales de exposición, y también la oratoria, que es importante a expresarse para las hermanas, ¿no? Entonces, de esa forma, ellas salen ya como lideresas, reciben un certificado a nivel con 300 horas académicas, es avalada por la Universidad Salesiana, y eso también les sirve como currículum, donde ellas puedan, por ejemplo, a ser parte, digamos, de una organización, a postular un cargo, que puede ser concejala, diputada. Y también tenemos hermanas que están ejerciendo actualmente cargos, como hay concejalas, hay diputadas, senadoras incluso, ¿no? Entonces, ese es el ¿cómo se dice? El aporte de CEDIMA, que es formar mujeres y jóvenes. Profesora, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Nuevamente la invitación para que mañana la gente se pueda dar cita en la Ciudad del Alto. Sí, por invitarles a todas las hermanas, hermanos, jóvenes que están viendo el canal Avia Yala, están invitados que pasen mañana a las 9 de la mañana a Alcaldía Quemada a ver la exposición de las 3 escuelas que tenemos. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, profesora, y nosotros estaremos atentos. Muchas gracias.